¿Sabéis los locales que hay en Europa de Starbucks? Donde se sirve café y variados. Tienen algunos trabajadores que son sordos. Y está aquí mismo. Mirad. Es grande. Buena zona. Esta es una vía principal grande. No está escondido en ningún callejón y también pasan los tranvías. Ahí pone deletreado Starbucks. ¿Queréis ver el interior? Hombre, claro. Vamos a echar un vistazo. Welcome. It's good coffee. Medium, small, medium. Do you want whipped cream? Yes. Any other thing? Yes, another. Do you want it warm? Eat that everything? That's all. What's your name? My name? My name is Mary. Okay. This, for me, this morning, is different. It's fine, it's fine. I ask him now. Thank you. Wait, I have a question. How do you communicate with hearing people? Right, we have this tablet where we can write or point in that the menu. Or... When did the coffee store open? The deaf signing store opened in October. I don't remember the date exactly. Around 1 year ago. Oh, 1 year ago, good. And how many deaf people? 25. Very good. Here there are some hearing people who know sign language. Some are CODA, all now signing. CODA. There are hearing people working here or not? Some apart from deaf too. BP. Videophone. Thank you. Estoy muy a gusto. No hay barreras de comunicación y estoy encantada. En Europa tienen que hacerlo también, ¿eh? No soda, nothing to drink, Coca-Cola, nothing. That one cold. Small, medium or large? Medium. ¿Do
Do you want with coffee or no coffee? Yes. Do you want with cream? Yes. Your name, please. My name is Carlos. Thank you, thank you. No sé si existe alguno en Europa. Yo creo que no. Es necesario implementarlo en Europa y que haya trabajadores sordos. Existe aquí en América. ¿Y por qué no? No ha habido ningún problema de comunicación, señalando así y usando la tableta adaptada. ¿Qué opináis vosotros? Este establecimiento se llama Starbucks. Dicen que este es su signo, pero ellos usan este. Aprovecho a comer un poco para no perder el tiempo y continuar haciendo turismo. Bueno, nada más. No sé qué más preguntarle. Nos ha dicho que esta compañía tiene unas normas sobre las grabaciones. Se trata de normas de protección, por lo tanto lo he grabado básicamente. Ojalá pudiera grabarlo más a fondo, pero lo respetamos. Y nada más, los sordos estamos satisfechos, pues no ha habido ningún problema de comunicación, pudiendo acceder a todo. Ya lo habéis visto. Normalmente, casi siempre encontramos barreras. Nos toca escribir, ir señalando las cosas o leer los labios. Incluso es más difícil todavía utilizando otros idiomas. Y nos agrada comunicarnos aquí, ya que está ubicado cerca de la Universidad Gallaudet. Para los que vayáis ahí, podéis acordaros de venir aquí. Está a unas 4 o 5 calles y a la derecha, muy cerca. Os recomiendo aprovechar a la vez que vais. Tenéis que hacer una reserva para ir allí y después podéis venir aquí a comer. Es muy fácil, ya que está ubicado en la vía principal. Y nada más. Buen provecho. Buen provecho y gracias. Quema, gracias. Ahí está mi nombre, mirad. Está muy bien.